Estamos en Francia, el paraíso de los perfumes. ¿Y qué mejor momento para presentar el nuevo perfume de Paco Rabanne? Una hora después. Me acabo de pegar una hostia, acabo de romper el perfume, se me cayó y nada, está sano, creo que funciona, pero la tapita voló, se dañó un poquito, pero bueno, no pasó nada más. Ahora, el lingote más famoso sacó una nueva versión, pero le da un toque diferente. Esto es magia, Royal. Este perfume es del 2023, lo último de lo último. La marca mantiene la estética, pero ahora agregaron un rubí. ¿Será de verdad? No soy experto en perfume, pero esto me gustó. Te puedo dar un millón de razones para que uses este perfume. Vamos a probar el perfume, me voy a poner. Es un perfume muy fresco. Yo huelo a chocolate y a vainilla. Es muy dulce, pero no es tan empalagoso. Si tenés entre 18 y 30 años, este es tu perfume. Tenemos tres versiones, 50, 100, que es este, y también tenemos el XL de 200. Este, que es de 100, vale unos 80 euros. Es un perfume perfecto para la noche. Y si tenés una cita, ni te cuento. No es un perfume para usar todos los días. Es perfecto para cualquier época del año. Vemos que el envase es de vidrio por la parte trasera. Aquí tenemos plástico con el símbolo del millón, que no puede faltar. Y por aquí tenemos de metal. Y lo más importante, dentro tenemos el veneno. Este perfume es perfecto, pero no es mi preferido. La duración de este perfume, 8 horas de potencia. Si te gustan los perfumes frescos, divertidos, dulces y que duren un montón de tiempo, este es tu perfume. Te voy a mostrar cómo me perfumo para estar perfumado todo el día. Aquí, 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 atrás en la nuca, así vas a estar perfumado durante todo el día. Bueno, llegamos al final, me quedo con el perfume roto y nada, nos vemos en el próximo video. Chau, 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 chau.